más a mi canal. Mi nombre es Iris y hoy os traigo otro vlog. Estoy en mi casa del pueblo y estoy un poco organizándome. Ya sabéis que en mi último vlog os contaba que no sé qué hacer con mi vida. Ahora mismo estoy en un estado de ubicarme. He sido puente, he estado pues disfrutando de estar tranquila y todo eso, y un día me escapé a IKEA. He cogido tanto cosas para la habitación de Burgos como para esta habitación, entonces pues os lo quiero enseñar, porque también hay otras cosas que estamos haciendo Pablo y yo, que básicamente es cortar maderas. También vamos a poner en su casa una especie de estantería, entonces os lo quería enseñar. Este vlog va a ser un poco de decoración, que ahora mismo estoy muy decorativa. Supongo que al final, como estoy tanto en casa ahora mismo, pues me preocupa más. Me gusta que todo se vea bien, estar a gusto con el entorno y todo eso. Entonces pues va a haber decoración, también va a haber organización. Os voy a hablar también un poco del tema del trabajo, que ahora mismo lo que he hecho ha sido actualizar el currículum, y como yo estudio diseño de moda, tengo un portfolio, que básicamente un portfolio es donde el artista pone lo que ha hecho, y bueno, pues lo tengo que actualizar porque tengo que meter todo lo del trabajo final, que es donde más se refleja mi trabajo y mi nivel actual, así que lo tengo que meter. Y bueno, pues quiero enviar currículum, portfolio y a ver si hay suerte. Estoy ahora en el garaje. Esto es un espejo circular que compré en IKEA, y mi idea es ponerlo enfrente de la cama y hacer como una especie de tocador. Y bueno, este espejo me costó 35 euros, porque con el descuento de IKEA Family te lo dejaban en 35, y si no, creo que costaba 49. Y bueno, el caso es que tenía que ser plateado para que tuviese el descuento, y negro no les quedaban, que era el que me gustaba a mí. Así que nada, Pablo y yo con el spray lo hemos pintado. Ya, a ver qué tal ha quedado. Yo creo que está bastante, bastante bien. Y luego aparte os voy a enseñar. Bueno, tengo esta madera que es de una mesa antigua, y la vamos a pintar de blanco y la voy a poner también enfrente de la cama, y va a ser como la mesita para el tocador, así que esa idea tengo. Bueno chicos, ya he comido, me he tomado el café y me he estado arreglando un poquillo porque quiero grabar algunos vídeos y algunas cosas que tengo en mente, y tengo que hacer también unas fotillos. Y bueno, en primer lugar os quería contar que estoy muy contenta porque me han cogido en un trabajo en Madrid, que bueno, es un trabajo de 2 días y es como azafata. Yo estaba en una agencia como modelo, y bueno, pues ha salido un trabajo de azafata para 2 días para un evento que es muy guay, es para la marca Clarins, que los de la agencia nunca me han conocido, así que creo que es una oportunidad genial para que me conozcan en persona y que tengo muchas ganas. ¿Qué pasa? Que, bueno, no sé si lo sabréis, mucha gente supongo que es nueva en el canal y no lo sabe, pero yo tengo mucha ansiedad. Una de las cosas con lo que más nerviosa me pongo es el hecho de irme a otra ciudad, sobre todo Madrid, que es enorme, y el viajar sola. O sea, es que ya lo pienso y me pongo nerviosa, pero bueno, estoy nerviosa porque encima son 2 días con diferentes horarios, me quedo en casa de una amiga que es súper mona, que sé que me va a ayudar con todo, pero bueno, que eso, que me pongo nerviosa y no sé si
mucha gente me entenderá. Pero bueno, que eso, que creo que va a ser un reto personal para mí, entonces creo que va a ser una experiencia que me va a ayudar a mí misma, así que lo quiero ver desde el lado positivo. Tengo tiempo para organizarme porque es el 4 y 5 de noviembre, así que tengo tiempo para organizarme, para pensar cómo ir al sitio donde he quedado, qué metros tengo que coger y todo eso. Así que bueno, tampoco le voy a dar más vuelta, pero os lo quería contar porque supongo que también mucha gente estará pasando por esto. Al final, pues en YouTube me gusta ser muy abierta y contaros pues lo que se me pasa por la... Así que os lo quería contar. Hablando de tema, os voy a enseñar las joyitas que me han llegado, que son de la marca Besika. Esta marca me enamoró. O sea, cuando me contactaron, vi su página web y me encantó. Son joyitas que en este caso las que me he cogido yo son de acero inoxidable bañadas en oro. Por lo tanto, en la página las describen como que son waterproof. Me encantan, las amo. O sea, tengo ganas ya de enseñaroslas solo para poder ponérmelas todo el rato porque es que las amo. Bueno, para empezar me han enviado esta pulserita de aquí, que es súper fina. He de decir que todo lo he seleccionado yo. Me dieron la opción de elegir las que yo quisiera en su página web. Bueno, esta pulserita me pareció súper mona. Yo no soy muy de pulseras, pero esta, al ser tan fina, me encantó. Mirad, estos son los anillos. Me enviaron 4. Este de aquí, que es triple, que me parece súper mono. Este de aquí, que me encanta, es como una especie de cruz. Este de aquí, que me parece súper especial, muy bonito, tiene así como brillitos y es más finito. Y por último está este, que me parece súper guay, tiene así como relieve, aquí en el medio como un circulito y me parece muy guay. De pendientes, por un lado tengo estos, me parecen súper monos, son así como un poco estilo aro, pero luego tienen este detallito abajo. Me han enviado estos para los agujeritos que tengo de más y en primer lugar tenemos estos, que son de una lunita y tienen brillitos. Y los siguientes son un poco más grandes y tienen un pinchito, que estos me parecieron súper guays también. Y por último me enviaron estos dos collares. En primer lugar elegí este porque tengo otro de cadenita y lo utilizo mogollón en el día a día. Lo que pasa que es solo una cadena y vi este que me pareció muy original. Y vi este también que me pareció súper sutil, muy elegante, muy bonito. Lo cogí, tiene así como un brillito y me parecen monísimos los dos. Este más fino, este más gordito, entre los dos quedan ideales. Chicos, me he preparado este look para lucir las joyitas. Me he puesto unos guantes. Bueno, esto es un poco... A ver cómo queda, ¿eh? Me he puesto unos guantes donde se ven aquí las joyitas, la pulserita, aquí los otros anillos. Me he puesto también los colgantes, los pendientes. Me he puesto estas gafas, son de mango, de hace bastantes años. Esta chaqueta que es de Zara, que es de polipiel. Bueno, voy a probar a ver qué sale. Bueno chicos, al final sí que he conseguido hacer unas fotos que yo creo que son bastante guays. Creo que me voy a bajar a Burgos porque van a quedar mis amigas. Así que creo que voy a bajar para despejarme un poco. Chicos, buenos días. He estado ya haciendo cosillas, ya he desayunado y me he despertado la verdad que bastante pronto, pero he estado remoloneando en la cama. Y nada, ahora iba a hacer deporte, lo que pasa que me toca lavar el pelo, que como veis ya lo tengo un poco... A ver, no es como sucio sucio porque realmente yo tampoco tengo el pelo muy graso, pero sí que es verdad que ya como que deja de tener forma, se me apelmaza. Cuando sé que me voy a lavar el pelo sí o sí y voy a hacer ejercicio o incluso si tengo cosas que hacer y sé que voy a estar en casa, me pongo una mascarilla. Entonces voy a utilizar esta que es de Pantene, que bueno, repara y protege. Ahora como lo tengo tan decolorado, me he hecho mechas ya bastantes veces, sí que es verdad que lo tengo más sequito, entonces tengo que cuidármelo más. Así que nada, me voy a mojar un poquito el pelo y me voy a echar la mascarilla y me hago la coleta, el moño y voy a hacer deporte.
ya me he duchado, me he dado una señora ducha, me he esfoliado el cuerpito, que desde verano no lo hacía, y ahora, como he ido a Canarias y tal, pues ya me estaba pelando, entonces tenía ronchones y había que esfoliar la piel. Y nada, he estado pues dándome cremitas, el aceite, me he pasado la luz pulsada, que os la enseñé en otro vídeo. Y bueno, como ya se me está yendo el moreno y así, me la he pasado pues en la zona de las axilas, que ahí como que no da mucho el sol. Y nada, ahora tengo que hacer la comida. Bueno chicos, después de comer y tomarme mi café, me he arreglado un poquito, que bueno, básicamente me he echado colorete, un poco de sombra, un poco de rímel, pintalabios, y me dispongo a grabar vídeos para TikTok. Ya os comento que estoy descubriendo el mundo TikTok porque me pilla atrasada, me pilla mal. Es un tren que no cogí en su día y me está costando. Pero bueno, quiero subir ahí vídeos, quiero también hacer algún así como un poco más gracioso. Y eso, que me voy a poner y luego quiero salir a dar una vuelta porque hace bastante bueno. Así que eso, quiero salir, andar un poco. Creo que voy a ir a casa de Pablo, voy a hacer una receta, quiero hacer algo de yoga, editar el vídeo, bueno, quiero hacer muchas cosas. Por cierto, llevo joyitas de Bésica, que como os he dicho, es que no me las voy a quitar porque las amo. Amigos, he subido TikTok, bueno, lo he grabado ahora y lo he subido. Es de estos de gracia, pero os animo a que me sigáis, os voy a dejar ahí mi TikTok. Bueno, os voy a enseñar lo que llevo puesto, que por cierto estoy grabando en mi nuevo espejo, que es mucho más grande, también lo compré en Ikea y estoy muy contenta con él porque es mucho más grande, mucho más amplio, se me ve mucho mejor. Os voy a enseñar lo que llevo puesto, que pues sí, voy entera de negro, así que a ver si cambio un poco el chip porque últimamente no paro de ponerme cómoda y de negro. Así que os prometo que me voy a currar más los outfits porque parece que no le doy muchas vueltas. En primer lugar llevo la bomber que os enseñé en el vlog pasado, que es de H&M. Sudadera básica negra debajo, todo negro, llevo también una camiseta negra, madre mía. Bueno, las gafitas son de un mercadillo, bolsito de Primark de hace unos años, que también parece que no me cambio de bolso. Leggings, que estos son de Calcedonia, que son súper cómodos, los amo, son de estos compresivos. Y también llevo las botitas de Zara, que ahora he visto que se lleva mucho el rollo legging con bota alta. Así que nada, me voy a dar una vueltecilla. Darling, you. Está lista, he hecho tostadas con aguacate, un huevo y esta tiene Filadelfia y salmón. Buenos días de viernes, ya estoy en mi casa, que estaba haciendo ejercicio y ahora mismo estoy muerta, pero muerta, muerta. He hecho pierna y es que llevo toda la semana al final indirectamente haciendo pierna porque en pilates he hecho pierna, en vídeos que me pongo siempre meten pierna, entonces estoy muerta y no sé por qué estoy muy cansada. Nada, me he hecho una manzanilla porque el problema es que tengo la tripa un poco mal, me duele y aparte como que tengo mucho frío, pero bueno, que es que en mi casa hace bastante frío. Y me voy a poner a editar el vídeo. Bueno chicos, he estado toda la mañana editando y ahora voy a ir a hacer unos recaditos. Os voy a enseñar lo que llevo puesto, que hoy me he puesto algo de color. Me he puesto esta camiseta básica, que es negra de manga larga. Llevo estos pantalones, que son de Pull&Bear. Y bueno, se me han dado mogollón de sí, los tengo que llevar así metidos. Y bueno, me hacen unas arrugas un poco raras, por eso no me los pongo mucho. Me he puesto la americana que os enseñé el otro día haciendo las fotitos de las joyas, que es de Zara. Que yo llevo talla XL, creo, que me gusta así que quede anchota. Llevo este bolsito para darle un toque también, que es de mango y me parece súper bonito. Luego llevo estas gafitas que son de mango también y las botas de Bershka, que como tienen plataforma y estos pantalones son muy largos, pues perfecto. Thank you.
Sometimes I think about myself. I wish I was somewhere else. Far from my fear, anxiety, far from my weakness. I could be gone, gone, but I'm just afraid. I refuse to fix the problem, and I think I can carry on. You can lie, you can try, but you'd like to leave this feeling. We got to breathe, to dig, to leave the life we are dreaming. It could go wrong, wrong, but I'm just a nest. You must be lonely, but you could be crazy if you keep looking down. Don't you cry no more. Even if I hate my no more. Even if I quit the morning or you're here, she tears is in mine. Mirad las uñitas que me han hecho en Color y Magia. Tengo ahora las uñitas bastante cortas porque entre el verano y así, que las tuve muy largas, pues me las tuve que cortar porque se me pusieron un poco débiles y como estuve en Tenerife, en las rocas y así, muchas se me rompieron. Y nada, ya tocaba pues cortarlas y me he puesto así un tono que me parece súper bonito. Es como una especie de gris azulado y aquí me han puesto una pegatina con los cuadraditos que ahora tanto se llevan, tipo ajedrez. Y eso, que me parecen súper, súper cookies. Buenos días, chicos. Hoy vamos a ir de ruta, ya hemos desayunado. Así que nos estamos vistiendo para ir de ruta. Creo que vamos a ir al embalse de Alba o algo así, que hay una ruta que no es muy larga. Así que vamos a ir a estar con la naturaleza, que tengo muchas ganas. A andar, a disfrutar del paisaje y todo eso, aunque creo que esta noche ha llovido y igual está un poco húmedo, pero bueno, que tengo muchas ganas. I'm missing a voice and skills, I must confess. I'm speaking in English, but I'm just French. I would like to speak better, add a bit of fine rhyme to my letter on time like a watchmaker. You can lie, you can try, but you'd like to leave this feeling. We got to breathe, to dig, to leave the life we are dreaming. It could go wrong, wrong, but I'm just a nest. You must be lonely, but you could be crazy if you keep looking down.